¿Están listos para empezar la clase? Ok, me voy a quitar el cubrebocas. Denme un segundo. Ahora sí, bienvenidos a Niopochi Awiyoch 2. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Eso fue Bienvenidos a Aprende en Casa 2, dicho en chol. Pero antes de empezar la clase, ¿por qué no vamos a ver a Ajo Listo? ¡Vamos! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Como ya se dieron cuenta, esta clase es la de lengua materna que se impartirá de forma bilingüe para todas las niñas y niños del segundo grado. Y, bueno, la clase del día de hoy se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Vamos a descubrir de qué se trata, pero para eso hay que invitar a la maestra Erika, ¿no? ¡Maestra Erika! ¡Hola! ¡Bashe Aguilal! ¿Qué crees que te dije? ¿Que está muy contenta de estar con todos nosotros? ¡Sí! ¿Ya estás aprendiendo chol? Ah, ¿por qué no hacemos un saludo con el corazón? Para usted, para todas las niñas y niños ahí en casa. Maestra, estoy muy emocionada de seguir aprendiendo con usted. ¿Sí? ¿Sí? Pero déjame presentarme. Claro. Bueno, yo la voy a dejar dar la clase y me voy a sentar para tomar muchas notas. Sí, ahorita por nos favor, vemos. Pon atención. Sí. Migakchal, hiñik, aba, hiñich, Erika, Saraí, Vázquez, Gómez, Chile, Monja, Chi, Morelos, municipio de Tumbalá, Chiapas, y Likchan, hiñich, mehiñich, Oli. Les recuerdo mi nombre. Me llamo Erika Saraí Vázquez Gómez, soy originaria de la comunidad de Morelos, municipio de Tumbalá, Chiapas, y mi lengua es el chol. Gulemikajela kun hini pimelchak, mikajela kebache yilalti chap y chap, mu melela kush, y con machwa an mi mela kush, mikajela kun hae, bache yo mi la kun hini tsuk tilak chan. Y con bache yom la tsihunche ancho la kul bache yila chak hini chukila com la subi. Quiero decirles que hoy vamos a hablar sobre las plantas. Vamos a conocer algunas comestibles y no comestibles. También vamos a ver cómo se utiliza la glotal en la lengua chol. Y también vamos a aprender a hacer una descripción sobre las plantas. Vamos a enfocar nuestro escrito en cómo se llama y cómo es. Por lo menos esas dos preguntas para que podamos hacer una descripción. Gulemikak subenet chamikalakel humpe video yabaki an chukiyak milakchak yachiklumal. Primero vamos a ver un video que habla sobre las plantas. Para que las casas se vean bonitas, nos gusta rodearlas de flores. A esta flor le sacamos su semilla y la sembramos y crecen más altas que yo. Crece así de tamaño. Atrás de mi casa sembramos muchas cosas. Algunas de ellas las sacamos de la selva. Es muy rico comer las verduras y frutas frescas. Y nada de ir al mercado. Solo salimos al huerto y cortamos lo que se nos va antojando. Este es maguey.
tomate, cacao. Este es nopal, papaya, perejil, caña, cebollín, cacahuate, orégano, yuca, tequescamote, coco, chile, ichchopimen, sábila, plátano, hierba mora, lechuga, zacate, limón, café, guano, chayote. También en mi huerto sembramos limones. Entre las plantas del huerto tenemos a nuestros animalitos. Vamos acercándonos para darles de comer. Voy a dejar aquí en el suelo para que coman los patitos y los pollitos. Este patito se llama en chol pech. Y este pollito en chol se llama moch. Mi cacuc en jali pech y chami este jape. Le voy a dar agua para que coma. Con las plantas del huerto, mi mamá hace ricos guisos. Chivacheta, que le ya chi video, joño cholo nojón, capuchac, micchan lojón pimel ya chich es lo cochoch, an mubu kuchak lojón, an mubu kuk en lo kulakul, an mubu kun lojón cha mixukan lojón, kubu, yiko an hon cholbu mubu kubu nyaha eh. Quiero comentarles que así como vieron en el video, hay muchas plantas que nosotros comemos. Otras se las damos a nuestras gallinas, a nuestros guajolotes. Algunas son dañinas para nosotras y hay algunas que nos curan de enfermedades. ¿Cómo ves, Pepe? Ah, yo veo que está muy padre que todos los niños saben reconocer muchísimas plantas, árboles y animales y que aparte los nombran en su lengua. Así es. Hinche. Al loncho lojón, muscubu, kumbenche lojón, bache, jack y chap chap y pimel. Estoy diciendo que nosotros los choles, desde pequeños nos enseñan a distinguir cuáles son las plantas que se comen y las que no. ¿Y qué crees que me pasó una vez, Pepe? ¿Qué le pasó, maestra Erika? Ay, fuimos a cargar agua. Ajá. Y mientras mi mamá llenaba mi cántaro, me puse a ver unas plantas y empecé a comerme unas hojas. Y luego, ¿sí? Se me entumió la boca. ¿En serio? Así es. ¿Porque la planta era venenosa? Algo así. Y me curaron con otras plantas. Con su beñetla, mi anla gomla ñop, chukichak y yechen hiñi pimel, yo me mira cachi ben chachiñaglo. ¿Sabes qué estoy aconsejando? ¿Qué? Que si sienten alguna curiosidad por una planta, tienen que preguntarle a los papás, a los abuelos, para que no les pase lo que me pasó. Sí, maestra, es mejor preguntarle a los abuelos para saber qué hierba es buena y qué hierba es tóxica o venenosa y para que no nos pase lo que a usted, maestra. Así es, Pepe, tienes toda la razón y por eso se los aconsejo a todos ustedes. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Sí. Y te quiero enseñar dos trabajos que me enviaron desde Chiapas. ¿De verdad? Sí, mira cómo hicieron sus trabajos. Vamos a revisar estos escritos. Micaela, el bachet y bubiltiak y hielo al chicheño de Chiapas. Desde Chiapas nos mandaron esta tarea, ¿ya vieron? Está padrísima. Tiene un dibujo de la planta y una descripción en chol y una descripción en español. ¿Ya vieron? Esta ilustración de una planta. ¿Podemos ver la otra, maestra? Sí, Pepe. A ver, se las enseño a todas las niñas y niños ahí en casa. Miren, esta es otra tarea que nos mandaron desde Chiapas. Y es igualita. ¿Ya vieron? También viene una ilustración de la planta de la que habla. Viene el nombre hasta arriba. Después viene la descripción en chol y luego una descripción en español. ¿Qué tal, eh? Están padres.
¿Qué vamos a hacer con estas tareas, maestra? Antes de que revisemos esas tareas, sí, vamos a recordar, ajá, el alfabeto chol. Muy bien. Porque vamos a ver si en los textos la glotal está escrita correctamente. ¿Y te acuerdas que cómo se llama este alfabeto? ¿De qué lengua es? El alfabeto chol. 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 Ah, me cuesta mucho trabajo, maestra. Mira, Pepe, quiero decirte que la glotal es muy importante para nosotros, porque cuando no la escribimos correctamente, uh-huh, las palabras, algunas cambian de significado. Con su bañetla, chahinitz u kunyuk y kunyibal, como mi magta la kwenzibu, anchak mi yen y sum le lakchan, mash mi kalakchumben y sum. ¿Ves, Pepe? Acabo de comentarles lo mismo. Tenemos que saber que para nosotros es muy importante la glotal. ¿Cuál muy es bien la glotal? A ver, ¿dónde está la glotal? La glotal está... ¿está hasta el final, maestra? Sí, es esta. Esta es la glotal, está hasta el último de nuestro alfabeto. No porque esté hasta el último, no es importante. Es menos importante, para nada. Es muy importante, ya lo vimos. Así es. Pero para que te quede más claro cómo, sí, hacemos uso de esta glotal, voy a hacer algunos ejercicios. ¿Qué lengua hablo? Chol. ¿Qué lengua hablo? Chol. Voy a escribir el nombre de mi lengua. A ver, Pepe, ¿qué lengua hablo? Ay, va una vez más. Ayúdenme en casa. Una, dos, tres. Chol. 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 ¿Así? No, creo que no, maestra. Te dije, hoy cuando me presenté, dije que yo hablo la lengua chol. ¿Qué está haciendo falta aquí? Chol. Está faltando la... la glotal. Glotal. La glotal. Ajá. Por lo tanto, chol se escribe así. Chol. Chol. All. Así es, aquí está la glotal y como esto es parte de nuestro alfabeto y es un solo sonido, tiene que ir en mayúscula ambas. Ok. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Sabes cómo se dice caña en mi lengua? No, maestra. Sikup. 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 Así. Así mero. Más o menos. Ahí más voy o menos. Sigo aprendiendo. Voy a escribir si up. Si up, ¿qué es? Caña. Caña. También lo voy a poner en español para que no se les olvide. Caña. ¿Te gusta la caña, Pepe? Sí, el jugo de caña es muy rico. Sabe, sí, muy dulce. ¿Y si yo no pongo esta glotal? ¿Sikup? Sikup. 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 Y no significa caña. No. Ahí está la importancia de nuestra glotal. Me voy a decir que no hay ni las que ni las que ni las. ¿Qué va a ser tal? Mi ma ni que tal las que ni 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 las. A ver, Pepe, uh-huh, ayúdame a buscar una palabra con glotal en nuestro alfabeto. Una palabra con glotal. Mi kisuklan Pepe, chan, ambuts, ukilaye. Mi kalakemi much y cha. A ver si la encuentras. Creo que encontré una, maestra. ¿Será esta? Sí. Se parece mucho al ejemplo de. Chol. ¿Sí? ¿Quieres leer o te ayudo? Chum. 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 Es calabaza. ¿Encuentras alguna otra palabra con glotal? Ah, miren, miren, miren esta. ¿Ya vieron? También tiene una glotal, ¿cierto? Aquí será kaf o kub. 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 Ajá. ¿Alguna otra? Vamos a buscar una última palabra. Una última. Sí, vas bien, vas bien. Y, por ejemplo, ¿la glotal puede ir al final, maestra?
como en este caso. Sí, también. ¿Me? Si no ponemos la glotal, dijera me. Ah, y así no suena como debe ser. No, con esa glotal dice me. 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 Ya estamos aprendiendo el uso de la glotal. ¿Ya vieron que es muy importante? Si no, pareciera que estamos diciendo otra cosa. Me. ¿Sabes, Pepe? Ajá. Hace rato te costó mucho pronunciar esta vocal. Sí, fue muy difícil. En una clase anterior dijimos que nosotros tenemos 6 vocales. Fíjate que nosotros sí tenemos las 6 vocales. 6 vocales. Bup, emelak, vocal, joñola, cholombula. Bakubujiñik, vocal. A, E, I, O, U, I, U. Tenemos 6 vocales. ¿Qué es esta? Ajá. Por eso te costó mucho pronunciar esto. No ya. Te lo había explicado bien. Está bien, maestra, no se preocupe. Yo tengo que regresar constantemente a mis apuntes y estar revisando. Y si tengo alguna duda, preguntarle a mi maestra, como tiene que ser, ¿no? Tishla ñopu bache chak mi kñe ili tsuki. Golishla el chañuke kñe bar. ¿Sí están comprendiendo la importancia de la glotal en nuestra lengua chol? Sí, ahora sí, Pepe, sí. Vamos a revisar el texto de Ictan Josué, de Chiapas. ¿Me vas a ayudar? Sí, claro. Mira, vamos a borrar lo que escribimos aquí, primero. Pepe. Dígame, maestra. Yo voy a escribir en lengua indígena, chol. Y tú vas a escribir en español. Muy bien. Bueno, pero te tendré que prestar el trabajo. Entonces... Vamos a revisar este texto. ¿Qué te parece si yo lo escribo aquí? Ajá. En mi lengua. Y tú lo escribes... Acá. Exacto. En español. Así es. Perfecto. Entonces, ¿quiere verlo? Para escribirlo. Ok. ¿Y si lo pegamos? Si quiere, yo lo sostengo en lo que le escribimos. Ay, aquí. Muy bien, maestra. Pegamos el trabajo. Yo voy a escribir en... Chol. Y yo en español. Recuerda que vamos a revisar el texto. Vamos a escribir tal como vino la tarea. Muy bien. Maestra, ¿y usted dónde vive? ¿Hay muchas plantas? Muchísimas, Pepe, muchísimas. Y esta que está aquí, ajá, a mí me encanta comerla. ¿A qué sabe? Mmm, sí. Tendrías que probarla. Ajá. Para que yo te pueda explicar. ¿Nunca la has probado? ¿Nunca la has visto? Creo que nunca la he visto, maestra. Veo la foto y no la reconozco. Mmm, ahorita vamos a revisar y vas a conocer el nombre... Que es yerba mora. Yerba mora. Ya casi acabo, maestra. Ya, yo también. A ver quién gana. Más que Miki, muérme la word. ¿Hinca, Pepe o Joñón? Yo. Joñón. Y estoy acabando. Y punto final. Muy bien, maestra, terminé. Sí. ¿Te acuerdas que en la clase anterior hablamos de las mayúsculas? Cierto, mayúsculas. Al inicio de una oración, mayúscula en el nombre propio
Y punto final. Y punto. A ver, ¿este trabajo tiene punto? Sí. ¿Final? Sí. Aquí está. ¿Y la mayúscula al inicio? No. Uy. La puso en minúscula. Sí, así viene el trabajo. Entonces tendremos que corregir. Vamos a corregir. Ajá. Y también aquí en lengua indígena. Vamos a corregir. Y no se olviden que tenemos que iniciar con mayúsculas. Muy bien. Ahora sí. ¿Quedó bien? Hierba mora. Ajá. Esta es la hierba mora. Es muy rica al comerla. Tiene hojas muy verdes. ¿Ya ves? ¿Qué información nos da este trabajo? Pues que tiene hojas muy verdes, que es muy rica y se ve que le gusta mucho. Sí. Ta ish y buen ñopo y lichichon tab mele y li yechel, come golech y su chuk y caba y li yopo che, y coch golech y yel chami mele la kush. ¿Te das cuenta, Pepe? Sí. El niño que hizo esta tarea sabe que en una descripción tiene que ir el nombre de lo que vamos a hablar. Ah, y, muy bien. ¿Y cómo es? Por lo menos eso. Eso vamos a ver en esa clase. Podemos describir muchas cosas. Sí. Pero poder nosotros, como somos niños de segundo, con esto él hizo su descripción. Ahora vamos a ver la glotal. ¿Sabes cómo se llama en mi lengua indígena esta planta? No, ¿cómo se llama? Se llama Xchahuc. 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 Cheme ikaba eli chilakchani. Xchahuc. ¿Te das cuenta de algo? Maestra. ¿Qué pasó? Lo estoy descubriendo. ¿Ya vieron ustedes? Fíjense en el nombre Xchahuc. ¿Qué falta? La glotal. Pero la glotal de ahí está, ¿no? Xchahuc. Escucha bien cómo lo pronuncio. Xchahuc. Ay, me chu yongo que la chilakchani. Xchahuc te cabalak pimeli. Mitak pesca, Xchahuc. Si yo lo leo, ajá. Aquí dice Xchahuc. ¿Es correcto? Pues creo que no, maestra. No, porque esta planta se llama Xchahuc. Así le llamamos allá en Chiapas. ¿Qué hace falta? Pepe, ¿me ayudas? ¿Me ayudan ustedes? A ver, ¿qué hace falta? Vamos. Díganos. No, no los entiendo, todos hablan a la vez. La glotal. Esta, claro. Esta es la glotal que hace falta. Y se pone aquí. Ahora sí, dice Xchahuc. Lo voy a leer todo. Ili pimel hinyut Xchahuc. Otra vez, Pepe. Mira. Le volvió a faltar sí. La glotal. Aquí le vamos a poner la glotal. Machmet, clicta chili, hoñongo, que la y, cha, mila, ñop, más le bache mi cuña y le tsuk, ticaba el yaki. Vuelvo a iniciar. Y li pimel, hinyut, chahuk, sumka, chemila, kush, wen yush yush yopol. Muy bien. Veo que en las demás palabras están escritas perfectamente. Ahora, ¿me ayudas a leer en español? Sí, claro. Es hierba mora. Esta es la hierba mora. Es muy rica al comerla. Tiene hojas muy verdes. Sí, esta es la hierba mora y la comemos mucho allá en mi tierra. Ya revisamos el texto. ¿Ya está corregido? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Tanto en chol como en español? Así es. ¿Qué te parece si invitamos a los niños que nos ven que ellos también hagan una descripción de plantas que tienen cerca? Oiga, maestra, y a mí me quedó una duda. ¿Una palabra puede llevar dos glotales como Xchahuc? Así es. Así es. Xchahuc. Así se llama y aquí te hacemos uso de dos glotales. Dos glotales. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta que ocurre lo mismo aquí? ¿Sí? Sí. 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 Perro. Sí, perro.
perro en español. Bueno, ahora les vamos a pedir a los niños que también hagan la tarea. Mika subenetla chaan, mika hela mela wechelha e, mika hela suben a machilo, a kunyo bu, chami subenetla ik aba chape ili yopo jak mubuk uschel, yik umachu amik uschel. Mitaish ayahka hunhump e, mika hela mela wechel, mika hela tzibun, mi chich bache agomi. Hin chuki aba yik uchuki jak yechel, mika hela tzibun. Mitaish uchel tzibun, pues ven, niña, chat, aña, más que ya año, ya goyot, chami, como que lo, mi güey, chilatzi. ¿Qué crees que acabo de pedirle a los niños? No lo sé, maestra. Tendré que decirlo también en español. Claro. Para que aquellos niños que no hablan la lengua indígena que yo, les estoy diciendo que también van a hacer sus textos descriptivos. Van a elegir una planta no comestible y una planta comestible, y a partir de ello van a escribir por lo menos cómo se llama y cómo es. Y qué impresionante sería que todos hicieran su trabajo como esto, pueden hacerle una cajita y llegar a armar un fichero de plantas, ¿te imaginas? Sería muy padre, porque así van a conocer poco a poco todo su entorno, las plantas que hay, cuáles son sus usos y cómo se pueden cuidar. Exactamente. Y también quiero recordarles que será muy importante, y les voy a sugerir, que cuando elaboren sus fichas, le pongan la fecha a sus trabajos. ¿Qué fecha es hoy? Hoy estamos a... ¿qué día es hoy? Exactamente. Esa fecha le pueden poner en el espacio de arriba. Y cuando busquen la información, pues se les hará muy fácil encontrar sus trabajos. ¿Qué te parece? Muy bien, maestra. Bueno, qué buena clase esta, sobre todo porque vimos la glotal y la importancia de decirla, escribirla y pronunciarla donde debe de ser. Maestra Erika, muchísimas gracias por esta clase. Por hoy hemos terminado con Lengua Materna, clase bilingüe. Esto fue ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Ah! Pero antes, vayamos a mover un poco nuestro cuerpo con el siguiente video. ¡Adiós! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Una. Dos. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.